Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. Un placer muy grande recibirlos, recibirlas en este primer encuentro del ciclo del 2021. Ustedes saben que este ciclo de tesis está organizado por el Instituto de Ciencias Antropológicas, por el ICA, ¿no? De la Facultad de Filosofía y Letras. Hay muchos colegas y compañeros, audiencia hoy que nos han escrito no solo por fuera de la facultad, sino también desde Uruguay, desde Brasil. Así que brevemente les comentamos que el Instituto de Ciencias Antropológicas pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras, a la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y este ciclo, que ya tiene sus años, es un ciclo que comenzó en el año 2016, tuvo una muy breve interrupción y bueno, hace ya unos 3 años, con Cora y con también la colaboración de Alejandro y los compañeros del instituto, bueno, retomamos el ciclo que forma parte de las actividades que componen la agenda del ICA, ¿no? Fundamentalmente la propuesta del ciclo, que van a quedar ustedes, digamos, invitados a las nuevas, a los nuevos encuentros, parte por poder difundir todas las investigaciones que fueron realizadas y desarrolladas, ¿no? A lo largo de los procesos de escritura y desarrollo de las tesis doctorales de los colegas que son parte del instituto. Y fundamentalmente el ciclo pone foco, ¿no? En aquellos aspectos que hacen a la cocina de la investigación, ¿no? A las cuestiones más metodológicas, a poder compartir, escuchar a colegas que vienen desde diferentes equipos, que adoptan diferentes perspectivas. Y bueno, quizás un poco el desafío de cada uno de los encuentros es poder justamente producir estos encuentros, ¿no? Con expositoras, expositores que abordan temáticas que tienen puntos en común, pero que provienen de diferentes equipos de investigación, que provienen o que están, digamos, en diálogo, pero que vienen a potenciar esos diálogos aquí y a tener aparte una audiencia que ahora en la virtualidad gratamente se ha acrecentado un montón. Así que, bueno, nosotros quedamos con el compromiso después de acercarles los certificados de asistencia y de exposición a las expositoras y también quedamos en contacto vía el Gmail del ciclo para, bueno, ir comentándoles los nuevos encuentros. Les agradecemos muchísimo la posibilidad de hoy estar aquí en este encuentro que hemos dado a llamar Niñez, en que van sumándose cada vez más compañeros y compañeras, Antropología y Niñez, con tres exposiciones, que son las de María Soledad Rojas Novoa, cuyo título de tesis es La protección de la infancia en América, una problematización histórica del presente. La segunda expositora es Laura Martínez, Niñez, migración y perspectiva de derechos, una aproximación antropológica en contexto escolar. Y Pía Levi, Hacer crecer la cría, un estudio antropológico sobre el cuidado y la nutrición infantil en contextos rurales en el departamento de Orán, Salta. Si les parece, chicas, el orden lo pueden proponer ustedes. Una cosita más, Dolores, una cosita más voy a agregar para lo que les interesa. Las tesis de las tres expositoras de hoy están en el repositorio digital de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Ustedes pueden acceder, digamos, a estas tesis, ¿no? Si necesitan el link, se lo podemos enviar. Claro. Ahora se los podemos copiar también en el chat el link. Así que, bueno, de hecho, esta muy breve presentación. Bueno, no sé si Soledad, ¿querés arrancar, compartir tu exposición primero? Bueno, parto yo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien.
Voy a partir, por supuesto, agradeciéndole a Cora y Dolores por esta invitación. Soy muy fan del ciclo de tesis, pude ir cuando había presencialidad, siempre me gustó mucho esta iniciativa. Creo que conocer el trabajo de las colegas a partir de esto que decimos la cocina, ¿no? Es súper interesante y creo que es una herramienta también súper buena para quienes están atravesando esta tarea tan feliz y horrorosa a la vez de hacer tesis doctorales, ¿no? Poder saber que estamos todas más o menos ahí peleándola con esta tarea que en mi caso, en lo personal, siempre la viví como una especie de espiral, ¿no? Como volver siempre sobre las mismas preguntas, pero viendo que el peso de la trama, ¿no? Teórico-conceptual que uno va construyendo hace que esas preguntas se transformen, aunque sea la misma, bueno, hay algo que va ahí moviéndose y estoy muy agradecida de poder compartir esta experiencia con ustedes. Años después también, esta tesis la defendí en el año 2017, entonces hay como también otra lectura, ¿no? Aprovecho también de agradecer a Carla Villalta, que es mi directora de tesis del Instituto de Ciencia Antropológica, y al equipo Burocracias, Derecho, Parentesco, Infancia, que es el equipo en el cual yo desarrollé esta tesis. Es un equipo al que yo llegué en el año 2011, cuando inscribí esta tesis doctoral en cotutela con la Escuela de Sociología de la Universidad de París 7. Menciono lo de la cotutela por si alguien está interesada en meterse en esas mieles de la burocracia cotutelística. Bueno, algunas pistas también ahí podemos conversar más tarde. Y también para mencionar el carácter híbrido de esta tesis, al menos inicialmente, una tesis que está hecha en cotutela entre dos disciplinas. Considerando que además yo a la base soy psicóloga, hice una maestría en psicoanálisis, entonces venía de otro palo y bueno, de a poquito Carla y el equipo me fueron transformando en antropóloga y ahora me siento parte de ese clan, así que agradezco públicamente eso. Esta tesis, como decía Dolores, se titula La protección de la infancia en América, una problematización histórica del presente, y falta la otra parte que es el caso del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes entre 1916 y 1989, es un título muy largo. Esta tesis, como decía, transitó la pregunta, digamos, también en mi recorrido disciplinario. Siempre me interesé por el tema de la infancia. Cuando fui psicóloga, trabajé con clínica infantil, pero cuando, pensando más en la cuestión de la investigación, siempre me preocupé por la categoría de infancia, sobre todo el cruce, ¿no?, entre esta categoría y los distintos dispositivos que recortan y modelan la categoría de infancia, ¿no? Sobre la hipótesis siempre de que estos dispositivos no son inocuos, sino que tienen un impacto directo en la experiencia de esos niños y niñas. Por lo mismo, cuando me interesé por el dispositivo de derecho, antes trabajé más con dispositivos parentales o de dispositivos terapéuticos, cuando me interesé por la cuestión de los derechos y el campo de la protección, era muy fácil para mí seguir un poco ese impulso de preocuparme por los efectos de los dispositivos, ¿no? Sobre todo en el campo de derecho, que sabemos que a partir de la década del 90, post-convención de los derechos del niño, muchas de las investigaciones se ocuparon, ¿no?, de cómo impacta la convención, cómo se traduce la convención, ¿no?, todas estas miradas más bien evaluativas del campo de derecho. Y entonces lo primero que le agradecí a la antropología fue justamente prestarme las herramientas para apartarme de esta mirada más bien evaluativa y poder interesarme o intentar comprender, digamos, cómo y por qué estas acciones del campo de la protección se habían desplegado en primera instancia, ¿no?, en tanto ejercicios de poder. Es a partir de ese desplazamiento inicial que me ofreció también la perspectiva antropológica, es que yo abrí, digamos, las primeras preguntas de la investigación, que como les decía, creo que son las mismas que me planteé el año quinto de la tesis, pero de otra manera, ¿no? Estas preguntas son, digamos, ¿por qué vías y por qué razones se organizó un dominio de conocimiento llamado protección de la infancia? ¿Cómo se han producido distintos discursos cargados, al menos temporalmente, de un valor de verdad respecto de la infancia y su protección? Esas eran como las preguntas iniciales. Y luego, bueno, había que preocuparse por hacer transitar esas preguntas en algún campo de estudio. Yo siempre me dio curiosidad, ¿no?, pensar el componente regional y poder pensar, aunque fuera incipientemente, la idea de transnacionalidad de este afán por proteger la infancia, y en el fondo la constitución de un movimiento regional de protección de infancia.
por eso que apareció este caso del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente. Este es un organismo que hoy en día es el organismo especializado de la Organización de Estado Americano, el organismo especializado en infancia, de la OEA. Pero que tiene la particularidad de haber sido muy pionero en la idea de pensar colectivamente la infancia, colectivamente digo en términos internacionales, regionales, ¿no? Se fundó en 1927 como un centro de recopilación, sistematización y difusión de información sobre las infancias en los Estados Americanos. Entonces, una serie de profesionales que se dirigieron, bueno, para proteger a los niños o para transformar la experiencia infantil, primero hay que conocer esa experiencia. Entonces, se dedicaron a compartir de distintas maneras las intervenciones que estaban haciendo en los contextos locales. Para eso hicieron un boletín, generaron una biblioteca, hicieron distintos congresos, bueno, toda una serie de estrategias, ¿no?, para generar algo así como la categoría de infancia americana, ¿no? Esa era la apuesta de estos profesionales. Digo estos porque eran generalmente varones. Ese organismo fue fundado en 1927 y mi tesis comienza en 1916 cuando se hizo el primer congreso panamericano del niño, en Buenos Aires, justamente, y al calor de esos primeros congresos nace la idea de generar este organismo, este centro de investigación, que en 1949 es anexado a la Organización de Estados Americanos, y desde entonces mantiene su afán de generar conocimiento, pero desde una lógica mucho más tecnocrática, ligada a la idea de hacer capacitaciones, estadísticas, encuestas, bueno, como otra lógica que la que tuvo sus primeros años. Pero lo que me importa, para simplificar ahora, es que me atrajo mucho esta vasta trayectoria, ¿no? Ustedes ven, yo recorro casi todo el siglo XX a partir de la trayectoria de este organismo y sobre todo porque es una trayectoria muy bien documentada. En ese sentido, como les decía, me alejé de la idea de los efectos y por tanto mi trabajo no tenía que ver con evaluar si el instituto hacía bien su trabajo o no, o si su gestión efectivamente se veía materializada en las políticas públicas de los Estados Americanos, sino tomar la trayectoria del instituto como un mirador, ¿no? Un mirador para entender cuáles son los problemas, cuáles son los actores, cuáles son los circuitos que van haciendo de la infancia un problema social en la región durante el siglo XX. Para hacer eso hice tres trabajos de campo en el instituto, en la sede del instituto que está en Montevideo, entre el 2011 y el 2015 más o menos. El primero de esos trabajos de campo fue sobre todo, bueno, entrevistas y algo de observación participante. Pude ir a una de las reuniones anuales del consejo directivo, estar ahí en la oficina, pero siempre... desde muy temprano me di cuenta que lo que me interesaba era el archivo de ese organismo, y en el segundo y tercer trabajo de campo me dediqué absolutamente a la recopilación y sistematización de ese material de archivo. Hay todo un mundo respecto de ese archivo que podemos discutir después, las condiciones y el estado en que está ese archivo. Por lo pronto decir que desde el 2014 sabemos que hay alrededor de 15.000 documentos ahí, sin ningún tipo de lógica de catalogación, es un mar de documentos y piezas desarticuladas que había un poco que intentar ordenar para hacer de ese archivo un campo etnográfico, ¿no? Ese era un poco el trabajo metodológico que yo tenía que hacer. Y en ese sentido, situar los documentos en su contexto de producción, ver qué redes de relaciones esos documentos construían, ver qué estrategias de legitimación esos documentos sostenían, ¿no? De entre toda esa nube de documentos, trabajé principalmente con los boletines del instituto, que es un documento que ellos produjeron y publicaron trimestralmente desde 1927 hasta los 2000, de manera continua, ininterrumpida, y con las actas de las reuniones del Consejo Directivo, que es un documento que nos presta un poquito más de autorreflexión, digamos, institucional, ¿no? Podemos ver ahí un poco cómo la organización se va construyendo y se va estabilizando. Para no alargarme demasiado, creo que quisiera contarles solamente un poco la manera en que presenté los resultados de la tesis. Creo que eso permite contarles un poco de qué se trata y dejar ahí las pistas para lo que quieran que podamos discutir después. Esta presentación de los resultados construí una especie de grilla
que tiene un eje vertical, que son subperiodos de este gran periodo 1916-1989. Son cuatro subperiodos, cada uno de ellos es uno de los capítulos de la tesis. Y horizontalmente hay tres ejes que cortan esos cuatro ejes verticales. Estos tres ejes son un eje institucional, un eje disciplinario y un eje que llamé de las tecnologías. Brevemente, para explicar un poco de qué se tratan esos ejes, el corte vertical tiene la intención un poco de desestabilizar la idea de hitos. Yo corté esos cuatro subperiodos en años que son hitos, o podríamos entender como hitos. 1916, primer Congreso Panamericano del Niño; 1927, fundación del Instituto; 1949, anexión del Instituto a la OEA; 1980, explosión de la crisis económica en América Latina, que generó toda una transformación del organigrama del Instituto; y 1989, la ratificación de la Convención de Derecho del Niño, que también generó una transformación en los estatutos del instituto. Entonces, estos cuatro subperiodos están marcados por esas fechas, pero lo interesante era que esas fechas, por supuesto, no calzaban con los tres ejes horizontales, ¿no? Esto calzaba con el eje más institucional, pero los otros ejes tenían otras temporalidades. Entonces, la tesis en algún punto, a través de esos, de la construcción de sus ejes, intenta tensionar o desestabilizar esa idea de hito, y lo voy a ejemplificar con la fecha de 1949, que es la firma de este gran pacto entre la OEA y el Instituto, donde el Instituto sacrifica su autonomía para ponerse al servicio del organismo regional. Se consideraba que ahí iba a haber una serie de transformaciones que formalmente iban a ser todas positivas, ¿no? Pero estudiando la trayectoria del organismo, vemos que ese acuerdo venía fraguándose desde 1916. Los actores claves que estaban ya presentes en 1916 son los mismos que participan de la producción de esta firma. Entonces el hito se alarga mucho, mucho antes, y mucho después, por supuesto, las consecuencias de esa firma no son las esperadas, y esto genera transformaciones que no son las que se esperaban de ese hito, ¿no? Entonces ahí hay un montón de tensiones que, así, para todos los años que seleccioné para hacer estos cortes, bueno, sirven más bien de miradores, pero siempre ponen en tensión, ¿no?, esos efectos. Y respecto del corte horizontal, estos tres ejes, un primer eje que es institucional, habla de la dimensión material del problema social, digamos, de la protección de la infancia como problema social, su dimensión material, digamos, todos los procesos de emergencia, estabilización, expansión del instituto, ¿no? Cómo el instituto se construyó como un organismo, cómo se definió su estructura, su organización. Pensemos que en el 1927 eran 10 médicos tratando de ponerse de acuerdo, y esta organización termina siendo un organismo burocrático gigante ligado con la OEA y con todos los organismos regionales que están ligados a la OEA, ¿no?, que trabajan en red, y luego, bueno, a nivel internacional también, todas sus conexiones con UNICEF. Bueno, hay toda una red que se instala alrededor del instituto, y todos esos procesos, ¿no?, todas esas estrategias de legitimación y de buscar representatividad, porque también necesitaban construir una voz poderosa para poder decir algo sobre la infancia. Bueno, todos esos procesos están incluidos en este primer eje, que es institucional. En el segundo eje, que es el de las disciplinas, trabajo los saberes que concurren a la creación de este problema social, que es la protección de la infancia, todos los procesos de especialización y profesionalización que se dan dentro del instituto, ¿no? Esto que yo mencionaba es un organismo fundado por médicos. Los médicos tienen un peso muy, muy importante en este organismo, y creo que eso lo hace también un caso bastante interesante, ya que estamos hablando de protección de derecho, pero y que tenemos cultura, ¿no?, de leer los trabajos en Norteamérica, en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen que ver más con los abogados, o en otros casos con educadores. Acá son los médicos los que tienen mucho tiempo el monopolio del instituto, los médicos, luego las asistentes sociales, luego empiezan a aparecer otros actores. Pero lo que hago es este recorrido de ver quiénes son las voces autorizadas que empiezan a tomar lugar y posición dentro del organismo,
y cómo ellas construyen un conocimiento muy particular que a mi juicio tiene tres características fundamentales, que es un conocimiento especializado, que tiene unas metodologías y unas reglas propias, que es un saber internacionalista, que tiene un afán expansivo, un afán esto de crear una categoría americana, como si algo así pudiera existir, y que es un conocimiento científico. Científico en el sentido que, bueno, apela a la ciencia como este saber que permitiría generar una voz casi neutral o apolítica, ¿no? Como sabemos, las infancias son siempre tienen siempre este velo, ¿no? De lo apolítico, de lo neutral, de que estamos todos de acuerdo con que esto es bueno, ¿no? Como si no hubieran otras intenciones u otros intereses en juego, ¿no? Esa es un poco la característica de este segundo eje. Y el tercer eje que he llamado de las tecnologías tiene que ver con el afán de transformación social que tiene este organismo, ¿no? El instituto busca definir qué es lo deseable y qué es lo regular en el campo de la infancia en cada momento histórico, ¿no? Y esto está muy ligado no solamente a la infancia, por supuesto también a las familias. Hay despliega, creo yo, dos sesgos que son muy, muy característicos del instituto, que es una organización totalmente familiarista y totalmente tendiente a la individualización de las responsabilidades de cuidado y de crianza y de formación de las niñas, ¿no? Entonces, en este eje lo que hago un poco es justamente ir a intentar identificar qué es lo deseable, qué es lo regular en cada uno de esos momentos, hacia dónde avanza, ¿no?, esta intervención que el instituto busca difundir. Para terminar, quizás decir que en la primera casilla de la tesis, donde se junta el eje vertical, primer periodo, digamos, 1916-1927, y el eje de las tecnologías, se desarrolla en la tesis la pregunta por el maternalismo político, ¿no? Cómo las mujeres y las madres fueron, cómo se pensó la maternidad como una función social. Este es un eje súper central que da el puntapié inicial a la tesis y se va a ir transformando a lo largo de su recorrido. Y que fue un momento que a mí me cautivó mucho y que quedó de alguna manera pendiente, entre paréntesis, y que hoy día en los trabajos postdoctorales que estoy haciendo, estoy metida como en ese tema, trabajando con el equipo de Carla la cuestión del maternalismo político en el caso de el acogimiento familiar y la pluriparentalidad, cómo se piensa la categoría de maternidad en ese contexto particular. Y estoy haciendo además una estancia postdoctoral en la Universidad de Chile, estoy en Chile en este momento, haciendo una investigación sobre el maternalismo político en Chile y las narrativas familiares en la historia chilena reciente. Eso, no sé si estuve bien de tiempo y claridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Soledad. Sí, perfecto de tiempo. Y interesante y muy bien estructurada, me encantó la exposición. Muchísimas gracias. Bueno, los que recién se fueron sumando, admitiendo en el Meet, estamos igual grabando la actividad. Bienvenidos, bienvenidas. Aquellos que se hayan inscrito, fuera del, digamos, que hayan inscrito por fuera del Gmail, habernos contactado por el Gmail del ciclo, les pedimos que en el chat nos dejen sus datos, así les acercamos los certificados. La organización de este encuentro, vamos a escuchar ahora la segunda exposición, después a Laura y después a Pía, y después dejamos un tiempo para los intercambios y las preguntas, etcétera. Sí, también les dejamos ahí en el repositorio, en el chat, el link del repositorio donde pueden encontrar las tesis de las compañeras. Así que bueno, Soledad, muchísimas gracias. Laura Martínez, ahí te veo, sí. Muchas gracias, Dolores. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar acá compartiendo con todos. Muchísimas gracias a vos. Bueno, más o menos pienso el tiempo en función de lo que comentó recién la compañera, unos por ahí, esos minutos.
Bueno, muy contenta y agradecida por poder estar acá y compartir los resultados de la tesis, que es 7. Yo pertenezco al programa de Antropología y Educación dentro del ICA y esta tesis, digamos, es como el resultado o cierto punto de llegada de un trabajo que había comenzado ya con la licenciatura, porque fue desarrollado el trabajo de campo en el mismo barrio, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, específicamente en una escuela primaria pública que atiende población de Villa 20, y en ese territorio es donde trabajé, además de la escuela, en un espacio de apoyo escolar dentro del barrio también, y después muchas otras andanzas por el barrio, con las familias o en algunas escuelas cercanas también, con un poquito de menor intensidad, pero digamos, eso transcurrió entre lo que sería el trabajo de doctorado entre 2012 y 2016, pero con mayor sistematicidad entre 2012 y 2014, más o menos. Hay un vecino haciendo un arreglo, así que puede ser que se escuche algo, así que bueno, me tienen paciencia por eso. Espero que no moleste mucho. Empezó ahora justo, buenísimo, pero bueno. Yo pertenezco al equipo que dirige Gabriela Novaro con Ana Padauer, también desde hace varios años, digamos, desde que comencé el trayecto de investigación que me formé en ese espacio. Y bueno, por eso en la tesis hay como muchos agradecimientos por ese espacio, porque allí es donde me formé y de paso aprovecho para agradecer nuevamente. Y es una línea de investigación que venía trabajando ya en ese momento en torno a los procesos de identificación étnica y nacional en el contexto escolar y en distintos contextos educativos con población indígena y migrante, en particular migrante latinoamericana, y en mi caso, digamos, pensando más bien en población limítrofe, de países limítrofes, y particularmente por la proporcionalidad de la población en los espacios donde yo trabajé, con mayor representatividad del colectivo boliviano. Estas cuestiones muchas veces se aclaran en la tesis, porque siempre que trabajamos con extranjería hay que pensar estas configuraciones más concretas, pero bueno, por ahí como un pantallazo general para decirlo resumidamente. Y por supuesto, una cuestión central y que es trabajada bastante en la tesis, que tiene que ver con las desigualdades de clase, ¿no? Que configuran la cuestión de la extranjería y las problemáticas que atraviesan a la población migrante en este contexto en particular. Y esos cruces, intersecciones entre las problemáticas de los migrantes y las problemáticas de los sectores populares y la desigualdad económica en general, es algo que también recorre toda la tesis, ¿no? Digamos, por ahí yo voy a hacer como una presentación un poquito esquemática de cuál es el objeto de la tesis, pero también haciendo como un recorte que me pareció interesante hacer respecto de la convocatoria de las compañeras, que tenía que ver con contar algunos desafíos metodológicos, ¿no? Por lo menos eso es lo que, esa es la idea que me había quedado. Entonces, un poquito la presentación está pensada en función de eso y, por lo tanto, omite algunas partes de la tesis, ¿no? Pero bueno, esto es algo medio obvio. El objeto de la tesis y el interrogante general, digamos, que le da sentido es preguntarse por las concepciones de derechos sobre niñez y migración que se construyen en el contexto escolar. Y pensamos niñez y migración como una intersección que venía siendo mirada, digamos, en una tradición de etnografía educativa, especialmente con muchos trabajos desarrollados incluso en la propia ciudad de Buenos Aires, desde la etnografía educativa y pensando inclusión, integración, ¿no? Cuestiones, estas categorías educativas tradicionales desde la lente etnográfica y cuestiones que tienen en general mucha visibilidad como la discriminación, ¿no? Y por otro lado, también en la tesis se da cuenta de un estado de la cuestión muy
significativo respecto de cómo son las construcciones retóricas sobre los derechos de los niños en contextos de migración, que no solamente involucra a los niños nacidos en otros países, sino también a los niños nacidos en Argentina que son de familias migrantes, esto pensando en las definiciones como jurídicas, ¿no? más generales de la perspectiva de derechos. Y en ese sentido, la tesis parte de reconocer que tanto la etnografía educativa como los enfoques de derechos venían trabajando, pensando temáticas en cruce de esta intersección entre niñez y migración. Y allí es donde la tesis va a proponer una aproximación antropológica, lo que entendemos como una aproximación antropológica, que algunas cuestiones que tiene que ver con problematizar los abordajes más normativos o jurídicos sobre los derechos para pensar cuestiones desde la etnografía educativa. Es decir, propiciar una propuesta teórica y también con algunas reflexiones metodológicas respecto de los derechos. Y por lo tanto, por ahí en esta clave es donde más pienso la cuestión de los desafíos metodológicos, ¿no? Tengo acá un apunte para no olvidarme de nada, para ser más ordenada. En principio, por ahí me interesa destacar algunas cuestiones que en la tesis están planteadas como punto de partida fundamental respecto de la aproximación etnográfica, ¿no? O sea, ¿qué implica la aproximación etnográfica? Cuestiones que, por supuesto, no voy a detallar aquí, pero sí una de las conceptualizaciones nos parecía central para pensar esta propuesta de tensionar el punto de vista normativo, que es la importancia del acceso a las categorías sociales y nativas, ¿no? Es decir, desde un principio tuvimos la pregunta de cómo aproximarnos a la temática de derechos en educación pensando en los grandes aportes que ya se venían haciendo en las ciencias sociales y la antropología jurídica, es decir, los estudios sociales sobre lo normativo y la antropología jurídica argentina y también algunos desarrollos de otros países latinoamericanos que justamente venían pensando, digamos, con sistematicidad la cuestión de la infancia y de los derechos de infancia, ¿no? Entonces, digamos, desde el principio comenzamos a pensar en la confluencia de estos enfoques, en el aporte de la etnografía educativa para pensar diversidad, desigualdad y educación, y por otro lado los aportes de la antropología jurídica para pensar derechos y cómo eso podíamos tomarlo para un enfoque sobre lo educativo y preguntas en el contexto escolar. Y en este punto, lo que propone la tesis es, y lo fundamental a través de lo cual entiende una aproximación antropológica, es con esta categoría, con una genealogía de distintas disciplinas, que es la de concepciones de derechos, ¿no? Esta categoría la definimos en la tesis como una categoría que nos permite aproximarnos a las categorías sociales desde una definición amplia de los derechos, y por esto entendemos la construcción de sujetos de merecimientos, la enunciación de nociones de deber ser por parte de los sujetos, nociones prescriptivas, juicios morales, tomando también un aspecto en particular que es trabajado en la psicología del desarrollo y la codirectora de la tesis fue Alicia Barreiro, quien también le agradezco y ella es de esa disciplina. Y también otro aspecto más que incluimos en esta categoría tiene que ver con el uso del lenguaje de derechos en situaciones concretas, ¿no? Que es una de las cuestiones que más nos interesaba pensar. La relación entre el uso de categorías jurídicas o categorías de derechos con categorías de uso común y cómo pensar, ¿no? La relación entre ellas. En este sentido, por ahí, una primera cuestión que nos parecía un desafío, y por eso también lo intentamos reconstruirlo en la tesis, es fue pensar cómo no imponer nuestras categorías normativas, cómo no imponer la categoría de derechos, cómo producir acercamientos, interrogaciones, cómo participar de situaciones en donde
podamos reflexionar lo más posible acerca de nuestra propia intervención también, en mi caso como investigadora, respecto de cuál es el lugar también que tienen en estos contextos ese lenguaje de derechos, qué otro tipo de categorías locales se vinculan con los derechos, aunque no se nombren con el lenguaje de derechos. Todas estas eran como preguntas, ¿no? Y en la tesis se da cuenta un poco de también muchos malentendidos, preguntas que nos quedaban, y bueno, cómo convertir algunas perplejidades que nos íbamos encontrando en el trabajo etnográfico, cómo convertirlas o pensarlas en una clave más de reflexividad, ¿no? Es decir, que nos permitan, que permitan ser un insumo para ese proceso de construcción de datos. Por supuesto, las estrategias tuvieron que ver en general más clásicas asociadas a la etnografía, la observación participante, digamos, la presencia en contextos de interacción, la realización de entrevistas abiertas, conversaciones informales, el seguimiento de distintas prácticas y también el acompañamiento en distintas situaciones a un grupo específico de niños y niñas. Pero también tomamos como el desafío, y también por ahí hay otra cuestión metodológica, de implementar alguna estrategia, digamos, al principio era alguna estrategia, ¿no?, que fuera proyectiva, es decir, que pudiera poner en despliegue en las situaciones de interacción entre niños y niñas aquello que nos preguntábamos como concepciones de derechos, ¿no? Es decir, algo como muy vago, muy amplio, que en el transcurso del trabajo etnográfico y la reconstrucción analítica se fue, o por lo menos consideramos que fuimos haciendo como un poco más preciso, ¿no? Pero esa idea amplia que teníamos al principio, en muchas partes como intentamos pensar, ¿no?, que fue útil, digamos, ¿no?, partir de una idea amplia e incluso vaga de aquello con lo cual íbamos a indagar. Entonces, yo recién mencioné lo de los talleres eran talleres de improvisación teatral, digamos, ahí en la tesis doy cuenta como de muchas cosas que fundamentan por qué se desarrolló esa estrategia, qué tipo de elementos utilicé para decir que eran de improvisación teatral, o para que se puedan caracterizar así. Bueno, ahora no voy a detallarme en eso, pero sí, digamos, me parecía interesante como recuperarlo porque la implementación de esos talleres nos permitió, primero que nada, fundamentar por qué una estrategia así puede ser pensada dentro de un trabajo etnográfico. En nuestro caso, tenía que ver con que en distintas situaciones en donde en esos talleres de improvisación pusimos en juego el lenguaje de derechos en consignas muy breves para niños y niñas que tenían que improvisar alguna escena, y lo que hacíamos era seguir el curso de las relaciones y las situaciones que disparaban, que generaban los niños. Esas situaciones, digamos, fueron pensadas en la tesis porque tenían que ver con el marco general de reconstrucción etnográfica. Las propias consignas, entre comillas, tenían que ver con situaciones previas, registradas, acompañamientos, situaciones de clase, interacciones. Y otra de las cosas que nos pareció muy, digamos, significativa para destacar es que la implementación de estos talleres lo que nos permitió fue pensar también, pensarme a mí, digamos, como investigadora en el lugar de docente, porque estaba en el lugar de la docente, más allá de que permanentemente aclarara que era la investigadora, digamos, había como varias cuestiones que a mí me ponían la situación, me colocaba en una posición, por ejemplo, de autoridad, además de mi condición de adulta. Bueno, y en la tesis describo como muchas situaciones que me fueron como permitiendo pensar algo de estos esquemas nativos, ¿no?, docentes. Y por ahí para cerrar y un poco para darle un poco más de contenido a esta aproximación, uno de estos esquemas nativos que nos parecía que los talleres nos permitieron aproximarnos, siempre pensados en un marco más general etnográfico, tiene que ver con la parte de la tesis, los dos capítulos de la tesis donde trabajamos el tema de la discriminación,
pero puntualmente trabajamos la discriminación como categoría jurídica y social, es decir, hacemos como una reconstrucción general de la polisemia que tiene esta categoría y de los sentidos que adquiere como categoría jurídica en distintos documentos e incluso en enfoques educativos. Y especialmente reconstruimos los sentidos, determinados sentidos que llamamos individualizadores, deshistorizantes, y sobre todo muchas nociones psicológicas y del impacto psicológico de la discriminación en la niñez, reconstruimos todos estos enfoques institucionales y los pensamos en relación a cuestiones que vemos en las interacciones cotidianas de la escuela y fundamentalmente en las elaboraciones que niños y niñas construyen en estas situaciones de interacción, en entrevistas que tuvimos con este grupo, estuve con este grupo, y pensamos en la relación, ¿no? Es decir, hay determinados sesgos de los enfoques institucionales que tienen que ver con estos aspectos fundamentalmente individualizadores de cómo se percibe la discriminación, que desde lo que propone la tesis, se pueden ver, por decirlo de una manera, en las elaboraciones que construyen niños y niñas dentro de la escuela, no solamente pensando en cómo los actos discriminatorios de los niños se interpretan como faltas de disciplina, ¿no? Esta es una de las cuestiones que más trabajamos, es decir, por qué la discriminación, el enfoque escolar de la discriminación tiene un sentido tan fuertemente disciplinar, sino que también pensamos en los posicionamientos de niños y niñas, ¿no? Es decir, en las distancias que registramos respecto de cómo perciben, cómo resisten o cómo rechazan apropiarse de los discursos institucionales sobre la discriminación para resolver sus conflictos. E incluso para sostener argumentaciones de distinto tipo respecto de por qué consideran que los migrantes tienen derechos o no, o qué es lo que hacen sus compañeros, cuál es la explicación de los conflictos, de las actitudes conflictivas de los compañeros. Digamos, ahí considero que en la parte de la discriminación, digamos, si bien ahí en toda la tesis le damos mucha importancia a la relación entre las categorías sociales y cómo se interpretan localmente el acceso a derechos, por ejemplo, en toda la parte de la tesis que estoy omitiendo, trabajamos cómo desde la escuela se hacen clasificaciones morales sobre los destinatarios de las políticas sociales, ¿no? Por medio de categorías como esfuerzo y trabajo, como ideas de que es una población que solo quiere recibir prestaciones sociales, o sea, en ese sentido pensamos las categorías de percepción de los derechos y reconstruimos cómo para los niños hay significados muy fuertes de merecimiento y para las familias y las poblaciones del contexto de la villa hay tensiones y resistencias muy fuertes a que accedan esos derechos, ¿no? Por un lado eso. Todo eso que estamos omitiendo tiene que ver con ciertas construcciones de niñez que luego al pensar las situaciones que niños y niñas viven dentro de la escuela, que tienen necesariamente que ver con su condición migratoria y de clase, esos enfoques permean fuertemente la posibilidad, condicionan la posibilidad de que surjan contestaciones políticas a la discriminación, que surjan reflexiones historizadas sobre la discriminación y tienen, digamos, construyen lo que en la tesis consideramos como sesgos de los enfoques que aparecen tanto en los discursos docentes como en los documentos curriculares, como incluso en las interpretaciones de niños y niñas. Finalmente, alrededor de la discriminación, lo que planteamos es que lo que se generaliza y se reproduce en la escuela tiene que ver con aquello que las personas perciben cotidianamente de la discriminación, que es las categorías de trato interpersonal, es decir, una agresión interpersonal, y eso está llevado, digamos, al plano de los documentos institucionales y los enfoques educativos, mientras que en la tesis hay como muchos elementos para discutir con este enfoque, pensar la individualización que promueve
y sobre todo la distancia, ¿no?, de estos enfoques con la manera en que la población migrante, los colectivos migrantes entienden el tema, ¿no? Y un ejemplo de esto tiene que ver con categorías como el respeto, la convivencia, la diversidad. También analizamos, ¿no?, la distancia entre el sentido que las instituciones le dan a estas categorías y el sentido de afirmación de derechos que le dan los colectivos. Bueno, hasta acá llego y después seguimos si querés. No sé, pero ya estuve contando y me parece que ya estoy. Muy bueno tu exposición. Muchísimas gracias. Claro que sí, después retomamos, Laura. Bueno, y ahora damos lugar a la última de las exposiciones de la tarde, a cargo de Pía Levy. Dejamos la palabra. Bueno, gracias. Tengo para presentar, pongo presentar y presento. A ver. ¿Puede ser que no me deje? A ver, ahí va. Me fijo por las dudas en la configuración. No, ahí me dejó, ahí me dejó. ¿Te dejó? Bárbaro. Sí. ¿Lo ven? Perfecto. Bueno, ahí lo pongo. Ah, no me veo yo, pero bueno, ¿ustedes ven la presentación? Se ve perfecto, sí. Bueno. Sí, se ve. ¿Y qué vemos, Pía? Ah, bueno, yo no veo nada, pero confío. Bueno, hola a todas y todes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este ciclo, que yo también iba cuando era estudiante de doctorado. Y muchas gracias además por la iniciativa de hacer que compartamos espacio con colegas que son de otros equipos que nos conocemos, que nos hemos cruzado, pero que nunca compartimos un lugar así, digamos, aunque sea en la virtualidad, compartir un espacio para debatir cuestiones sobre infancia. Perdón, María, te interrumpo. Sí. Están pidiendo sí. Si podés ampliar la presentación. Yo la tengo a lo máximo ampliado. ¿Es porque la están viendo chiquita al lado? Claro, estamos viendo la presentación por diapo. Poné presentación. Sí, la pongo por pantalla completa. Eso. Claro, a ver, esperamos un cachito. Es que no me da la opción. No me da la opción si no me dejo. Pero lo tenés que poner con tu compu la presentación. O sea, optar por modo presentación. Claro, pero no me deja la de toda mi pantalla. ¿Entendés? No me da la opción del. A ver si. No sé por qué. Porque lo hago cuando hay clase, pero en este caso no me está dejando. Bueno, la voy a tener que poner a la mitad. No hay problema, Pía. Recuerden que las que no mandaron mail, si pueden agregar su mail en el chat, así después Cora y Dolores envían los certificados. Bueno, ahí está, perdón, yo la pongo chiquitita, algo raro ahí. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Pía Leavi, soy antropóloga del equipo de Niñez Plural, que es un equipo que, bueno, que funciona en Filo desde 2008 y que trabajamos diferentes cuestiones de niñez, un grupo de antropólogos y también sociólogas y compañeras de distintas universidades. Y veo acá varias y me alegro de que estén acá. Y esta tesis surge también no solo de lo que fue el proceso de doctorado, sino también de esta participación en equipo que hace que, bueno, que las discusiones se puedan nutrir y hace que uno se pueda sentir acompañada en este proceso tan, tan, tan solitario a veces como es el proceso de escribir la tesis. Bueno, la tesis se llama Hacer crecer la cría. Si alguien no está muteado, le pido que se mutee porque escucho como todo un rebote.
la tesis se llama Hacer crecer la cría, un análisis antropológico sobre el cuidado y la nutrición infantil en contextos rurales del departamento de Orán, Salta. Y tal como fueron explicando las compañeras, como este ciclo es más sobre la cocina de la tesis, me interesó como, por supuesto no la voy a presentar entera porque no se puede, digamos, pero como explicar cómo yo llego a armar un proyecto de doctorado y un proyecto para hacer una tesis de doctorado, que la verdad que no estaba en mis planes. Pero en el año 2010, cuando yo hacía poco que me había recibido, yo trabajaba en equipos de investigación médica y uno de esos equipos era en Salta. Digamos, yo en el año 2010 comienzo a investigar sobre diferentes temas sobre infestaciones parasitarias con un equipo que trabajaba en la Universidad Nacional de Salta. Y en el marco de ese equipo yo comienzo a hacer trabajo de campo con agentes sanitarios del programa de Atención Primaria de la Salud de Salta. Yo empiezo, mi tarea consistía en hacer como informes técnicos sobre las poblaciones rurales y urbanas y su relación con estas infestaciones parasitarias. Mientras estoy haciendo ese trabajo, estalla como una crisis sanitaria en febrero de 2011. Que causa como un fuerte revuelo mediático a nivel nacional y también internacional, ¿no? Esta cosa que siempre pasa, digamos, pasa de modo intermitente cuando afecta a poblaciones indígenas, que cada tanto es como que alcanza visibilidad mediática nacional. En aquel momento fue como bastante internacional también y todas estas preguntas de cómo es que en el granero del mundo, en Argentina, hay muertes por desnutrición. También, como decían las compañeras, esta cosa de los abordajes sobre infancia que siempre tienen esta carga tan moralista y tan como, los títulos, ¿no? Como pueden ver ahí, en torno a lo que pasaba con estos niños y niñas. Y yo, mientras estaba haciendo estadías de campo en Orán y me encontraba con estos carteles en las salas de Atención Primaria de la Salud de que la prioridad era, sobre todo, resolver el problema de la desnutrición, atender a niños desnutridos, y la respuesta, sobre todo, del gobierno de Salta e incluso a veces a escala nacional, la respuesta era que había un problema como con el cuidado de estos niños y niñas, con el cuidado que sus familias les brindaban. Entonces yo, por ahí es que me empiezo a hacer preguntas, digamos, de investigación sobre el tema, ¿no? Sobre la cuestión del cuidado, sobre, bueno, ¿qué quería decir cuidado infantil para las acciones de APS? Digamos, ¿qué quería decir el cuidado en el ámbito de las políticas sanitarias? Y por otro lado, ¿qué quería decir cuidar para los cuidadores de familias indígenas? Y también otra cuestión que me iba surgiendo del trabajo de campo era, bueno, que si la desnutrición era un problema solo indígena, porque es como que yo lo que observaba era que un montón de programas que se fueron diseñando a partir de 2011 eran como programas focalizados sobre población indígena. Y también había otra serie de preguntas que me llevaron a ir armando el problema, más como teórico-metodológicas, de que en ese momento empieza a avanzar, digamos, todos más que nada año 2013, 2014, empiezan a haber muchos estudios y muchas discusiones sobre el cuidado infantil, fuertemente influenciados por el movimiento, por los feminismos. Y toda esta problematización del cuidado con trabajos que a mí me resultaban muy, muy interesantes y que los usé para la tesis, pero que yo observaba que solo se realizaban en ámbitos urbanos. Entonces me preguntaba, bueno, ¿cómo sería armar como un estudio sobre cuidado desde una perspectiva feminista en el ámbito rural? Como que eso sería un aporte para el campo. Y también yo venía como del ámbito de estudios sociales de la infancia y quería plantear como, bueno, ¿cómo pueden dialogar los estudios sobre el cuidado con los estudios sociales sobre infancia? Y después también otra pregunta y otro interrogante que me un poco guiaba todo este trabajo era, bueno, ¿cómo hacer una investigación de antropología médica? Pues yo venía trabajando en antropología médica, digamos, sin responsabilizar a los pobladores rurales sobre sus padecimientos. Como que había una sensación que yo tenía cuando hacía informes técnicos y en el trabajo interdisciplinario con médicos y epidemiólogos, que era como que la información social se usaba un poco para decir, bueno, listo, o sea, se enferman porque hay un comportamiento inadecuado, ¿no? Entonces, como, ¿cómo ahí buscarle otra vuelta y construir otro tipo de estudios de antropología médica?
Bueno, en base a todas esas preguntas es que elaboré el proyecto para el doctorado, que fue en 2013. Yo en 2013 empiezo a investigar como ya liberándome, digamos, de estos, de mi rol de consultora. Y el objetivo de mi tesis es el de analizar desde una perspectiva antropológica las prácticas ligadas al cuidado y la nutrición infantil, identificando discursos y saberes en torno a la niñez, la alteridad y la salud en contextos periurbanos y rurales del departamento de Orán. Yo sigo trabajando en Salta y trabajé más, digamos, hice más trabajo de campo, pero para la tesis, digamos, decidí utilizar periodo 2010-2015. Para quienes no conocen, el departamento de Orán es como una zona, bueno, por ahí ustedes lo ven chiquito, yo lo veo grande, pero ustedes lo ven chiquito. Lo vemos chiquito, perdón, que te interrumpa, sí, pero quizás no fueron las días, quedó la primera diapositiva, ahí va, ahí estamos viendo la del objetivo. ¿Ahí ves la del objetivo? Sí. Ah, ok, ¿y antes vieron la de las preguntas o no? No. Ah, bueno, no sé qué pasa, y tampoco pudieron ver la de la, bueno, ya está. Quedó en la primera diapo. Ah, bueno. Bueno, ahí están viendo la del objetivo. Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, acá en la anterior yo les contaba como de lo que fue como la cobertura mediática y todo el revuelo mediático. Y bueno, el objetivo, bueno, para quienes no conocen, vuelvo a la cuestión del lugar. El departamento de Orán es como una zona bastante borde, digamos, entre siempre las antropólogas y antropólogos que trabajan en Salta, es como que se dice, yo trabajo las tierras altas o las tierras bajas, ¿no?, de la provincia. Orán está como un poco, es una zona limítrofe entre las tierras altas y las bajas, si bien se toma siempre como tierra baja, pero es una zona de fronteras, digamos, entre poblaciones indígenas, ha sido así históricamente, y también es una zona de fronteras nacionales, ¿no? Está, limita con Bolivia, y donde yo trabajé es una zona de muchísima circulación de población migrante, poblaciones que van a trabajar a esas, que van a trabajar a esas a fincas de producción agrícola que quedan en esta zona. Y toda esa heterogeneidad a mí me parecía súper interesante para ver, porque además también lo que yo observaba, más que nada en la investigación antropológica en Salta y con poblaciones indígenas, es que todo también se focalizaba mucho más en los departamentos de Rivadavia o San Martín. Y me parecía interesante también trabajar en Orán, desnutrición, porque Orán es un polo agrícola económico donde se produce fruta y verdura que comen las ciudades de la zona, digamos. Entonces era como, bueno, ¿cómo es que hay desnutrición acá en familias que están produciendo alimentos, ¿no? Entonces, la estrategia metodológica, lo que me interesó hacer fue justamente en esto, ¿no? De que bueno, yo venía un poco más del ámbito de consultorías y pasarme como a cuando empiezo a hacer como seminarios de doctorado y empiezo a ver, bueno, muchas investigaciones por ahí del ámbito más académico, incluso de la antropología o desde la pediatría, como que se focalizaban, o sea, estudios como, bueno, vamos, trabajamos con una comunidad y estudiamos una comunidad. Entonces, me interesó hacer como una mirada panorámica. Esto, bueno, gracias a mi directora Andrea Zulk y también mi codirectora Adelaida Colangelo, me ayudaron mucho como a ver, bueno, yo no quería centrarme solo en una población específica, sino ver cómo, bueno, puedo seleccionar tres sectores y puedo seleccionar sectores que tengan diferentes características. Y fue como, sí, podés, o sea, como justificar las diferentes características que encontrás en esos sectores y por qué lo haces. Entonces lo que hice fue seleccionar tres sectores que a mí me permitían ver como una variabilidad de situaciones, ¿no? De diferentes, yo en la tesis lo describo mejor como, me interesaba ver diferentes relaciones con la tierra, digamos. Si hay algo del, me interesaba trabajar ámbito rural para aportar a la discusión de los estudios de cuidado, como, bueno, ¿qué pasa en el ámbito rural y el cuidado infantil? Pero también ver la variabilidad de situaciones en el ámbito rural, que a grandes rasgos uno puede decir, bueno, es como que son poblaciones que están resistiendo en el ámbito rural, porque es muy difícil vivir hoy en día en el ámbito rural en Argentina, están arrinconados. Pero bueno, de todos modos hay una variabilidad ahí de situaciones. Entonces seleccioné trabajar con una comunidad que tenía reconocimiento sobre sus tierras, reconocimiento del Registro Nacional de Comunidades Indígenas,
otra que era un paraje, un asentamiento al costado de la ruta de familias que emigraban y trabajaban ahí en fincas de producción agrícola de la zona, y otra que era un barrio de viviendas de una comunidad guaraní que había conseguido después de 20 años de lucha que les asignen un barrio de viviendas, pero que también quedaba en una zona urbana. Y en esos panoramas, en esos tres lugares, yo fui realizando durante esos años trabajo de campo y me interesó en la tesis como ver las diferentes formas que había ahí de organizar el cuidado infantil. Y en relación, ahí viene una nueva filmina. Sí, está. Bueno, y básicamente lo que el modo en el que yo pude ir como desarrollando los capítulos de la tesis, leí muchísimo sobre la cuestión de los debates y las discusiones sobre cuidado, que es un tema que me sigue interesando y que seguimos también, digamos, trabajando con otras compañeras, como pensar el cuidado como una dimensión analítica para pensar la infancia. Cuidado es una categoría súper polisémica y súper problematizada, que ahora parece que todo es cuidado y está lleno de estudios. Y era como, bueno, voy a ver cómo se cuida también para observar diferentes formas de niñez, ¿no? Diferentes experiencias de infancia. Entonces, un poco eso fue organizando como el análisis de los y el orden de los capítulos. Por uno de los dos primeros capítulos lo que hice fue como como contextualizar estas prácticas de cuidado en un primer capítulo como indagando en los ambientes, ¿no? Entendiendo el ambiente como el resultado de procesos históricos y económicos. Y también, por otro lado, este trabajo de hacer crecer la cría, digamos, de cuidar niños y niñas, como analizar y describir todo lo que era en relación a política pública, contexto, condiciones habitacionales de contextualizar esas prácticas de cuidado en los ámbitos más comunitarios y familiares. Y en los otros dos, que en ese punto mi eje son los trabajos, por ejemplo, de Rabás y Eleonor Faur, que plantean el cuidado como una organización social y cultural. Y en los últimos dos capítulos, uso más bien todos los que son estudios sobre cuidado en el ámbito sanitario y trabajé mucho con el concepto de MOL, de lógica del cuidado, en contraposición a la lógica de la elección, y me metí como de lleno en el cuidado infantil en el proceso de salud, enfermedad, atención, y como ver que en eso la etnografía resulta súper súper útil para esto, como de, bueno, a ver qué hace la gente para hacer sentir bien a sus hijos, para buscar el bienestar de sus hijos y para buscar su salud. ¿A dónde va? ¿Va al hospital? Como ahí seguir todo lo que sea itinerario terapéutico. ¿Y qué hacen incluso para sentirse bien, ¿no? O sea, todo lo que es cuidado de sí también. Y por último, me metí más de lleno con la cuestión de la desnutrición, como cuáles eran las tensiones con los tratamientos y las intervenciones de desnutrición y las diferentes formas de ver ese problema siguiendo, digamos, según cada población. Y bueno, algo que también que me sirvió fue como con los ejes que yo había organizado los antecedentes, digamos, todos los antecedentes del marco teórico que me permitieran hacer la pregunta del objeto de investigación, esos ejes como que organizaron el análisis y también organizaron los resultados, digamos, ¿no? Y las conclusiones, porque es como que, bueno, en un punto, cuando uno escribe la tesis, está buscando como aportar a discusiones en esos ejes. Por a mí como que eso me organizó un poco. Buscar, digamos, organizar los resultados en base a esos mismos ejes que habían organizado mis indagaciones, digamos. Y bueno, voy a presentar muy, muy brevemente algunas cuestiones sobre cuidado de infancia de resultados. Bueno, yo lo que hice fue armar como, para quienes no saben, quienes plantean que el cuidado infantil, para problematizar esta noción de que entiende el cuidado como una responsabilidad, digamos, meramente femenina y naturalmente femenina, plantean verlo como una organización social y cultural que se realiza en base a las relaciones entre el mercado, el Estado, la comunidad y la familia. Entonces, yo lo que hice a partir del trabajo de campo fue, bueno, describir en estos sectores cuáles eran las políticas públicas disponibles que había en esos contextos rurales para que las familias cuiden a sus hijos de 0 a 4 años. Que eso, bueno, no lo aclaré antes en la metodología, pero
yo no quería, si bien hice trabajo de campo en escuelas, pero no me quería dedicar tanto a la cuestión escolar porque, bueno, porque en este contexto la matrícula para nivel inicial es a partir de los 4 años. Y a mí me interesaba ver qué se hacía antes, justamente porque estaba indagando lo de desnutrición, ¿no? Como, bueno, qué pasaba con los niños más chiquitos. Y, bueno, encontré un montón de diversas instituciones que me sorprendieron, como por ejemplo la Escuelita Policial Infantil que hay en Salta y que los niños de ámbitos rurales van muchísimo, funciona como un club, pero bueno, todo eso lo trabajo más en la tesis, no me voy a detener, pero por sobre todas las cosas que el cuidado infantil constituye ante todo una responsabilidad familiar, digamos, y al interior de las familias recae sobre las mujeres, y constituye este trabajo que yo, el título de la tesis es por una entrevistada que me decía, hacer crecer la cría es un trabajo que no se termina nunca. Ella me decía, yo puedo ir a trabajar al campo o puedo ir a trabajar a una casa, pero sé que empiezo y termino, y este trabajo no se termina nunca. Y esta cuestión de la responsabilidad femenina, que se asume naturalmente como que es una tarea femenina, pero eso no implica que no sea conflictiva y que no haya conflictos al interior de los hogares por lo que implica la sobrecarga de este trabajo. Entonces, si uno ve esto y dice, bueno, entonces este estudio en el ámbito rural no dice algo muy diferente a lo que plantean los estudios en los ámbitos urbanos, ¿no? De que termina siendo siempre una responsabilidad privada y familiar, pero algo que me permitió ver el trabajo etnográfico y el trabajo con niños, es que yo, digamos, observé como otras experiencias infantiles, digamos, como niños con muchísima más autonomía de lo que yo me encontraba en contextos urbanos. Bueno, cambié diapositiva, no sé si se ve el cambio, ¿no? Muchísima más autonomía, e incluso una autonomía infantil que en momentos me incomodaba, como que veía como niños que se manejaban de otro modo a lo que yo estaba acostumbrada en el ámbito urbano, yo, digamos, persona universitaria, clase media, y también que los niños y niñas asumían responsabilidades en la organización del cuidado, digamos, no solo eran sujetas de, no solo eran objeto de cuidado, sino también personas que asumían responsabilidades. Y también algo que yo indago en la tesis es como, bueno, cómo se van asumiendo diferentes roles de género en esta participación en el cuidado. Observo como un trabajo, yo tengo un trabajo de ver, bueno, cómo la organización del cuidado depende de redes familiares, de condiciones laborales de las madres, de condiciones habitacionales y del acceso a la tierra. Y esto sobre todo lo trabajo en relación a la desnutrición. Yo lo que realicé en un momento fue un muestreo intencional donde hice una muestra de niños en los 3 sectores y pedí como sus cartillas sanitarias para ver quiénes tenían déficit nutricional y quiénes no, diagnosticado por APS. Hice una muestra en la que, en esa muestra, que por supuesto la muestra es una foto, ¿no? De un momento, fue del momento en el que la hice, en el que los niños que vivían en comunidades indígenas con reconocimiento territorial no presentaban déficit nutricional. Entonces, me pareció a partir de eso que la variable de acceso a la tierra es una variable importante a tener en cuenta para pensar cuidado infantil, ¿no? Todo esto porque yo también, bueno, en el ámbito médico, el cuidado infantil se observa como comportamiento familiar, digamos, comportamiento materno. Entonces, me interesaba, y en eso es interesante, la etnografía permite, o sea, yo hice un enfoque etnográfico, pero usé muchísimo la fotografía, o sea, todas las fotos las saqué yo y yo como imprimía mucho y llevaba y usé muchísimo las fotos para hacer entrevistas grupales y la foto como objeto es algo lindo para tener y mucha gente como que no la ve nunca. Eso lo usé mucho y creo que hoy en día no podría llegar porque está carísimo, pero en ese momento llegaba con un montón de fotos. Digo, como que la etnografía permite muchísima técnica y también incluso hice como una encuesta y usé un poco de técnica cuantitativa porque me interesaba como hablar de ese tema. Y bueno, y también explorar como el cuidado al interior de las políticas sanitarias tenía como sentidos y significados más de control, de monitoreo, de control de medidas antropométricas y de control de los comportamientos maternos, ¿no? Y algo que me pareció importante también y que señalo es que
el cuidado está muy limitado al ámbito doméstico, ¿no? Todo lo que pasa en el ámbito rural por fuera del ámbito doméstico no se percibe, ¿no? Como sea contaminación de agrotóxicos o problemas, o bueno, o intromisión de fuerzas de seguridad a sectores rurales y a casas, que eso lleva a, que eso es una vulneración de derechos y genera, digamos, muchas situaciones traumáticas para niños y niñas, eso como que no entra en la cuestión ni de los riesgos ni de la salud. Y bueno, hay mucho esto de la focalización en los cuerpos, ¿no? El cuidado infantil como muy descontextualizado del contexto en que viven las personas. Y bueno, para llegar, ya llegando al final, como conclusiones, así todo de modo bien sintético, quiero, bueno, destacar la validez de la mirada etnográfica para mirar a la infancia y al cuidado, sobre todo al cuidado, ¿no? Que es una cuestión tan sensorial y tan de que es una pregunta a veces como muy básica y muy compleja de, bueno, como qué haces para sentirte bien, qué haces para estar bien de salud, y la mirada etnográfica permite hacer esas preguntas e indagar y explorar eso. Otra cuestión también surgió de la tesis es como, bueno, problematizar la noción de ambiente para pensar el cuidado y sobre todo problematizar la noción de ambiente en el ámbito sanitario. Y también, bueno, por esto de que el saneamiento ambiental es algo que se dice mucho en APS, pero el saneamiento ambiental es sacar la basura. O sea, y sacar la basura, limpiar el agua, no hay más allá de la vivienda, digamos, de las cuatro paredes. Y también, bueno, quiero destacar los aportes de las perspectivas a guaraní para pensar el problema de la desnutrición, para entender que la lucha por el territorio y la lucha por el acceso a tierras es una lucha en contra de la desnutrición y es una lucha por la salud, y que estos aportes y estas miradas sobre el ambiente permiten pensar de otro modo las intervenciones, ¿no? Las intervenciones sociales, y que ese también es uno de los aportes de la mirada antropológica, como afilar la pregunta y poder pensar de otro modo los problemas y de otro modo las intervenciones. Así que, bueno, hasta acá. Muchas gracias a todas las que están. Veo muchas caras conocidas y me alegro. Y, bueno, perdón porque no la pude poner más grande, pero la dejo así chiquita. Gracias. Muchas gracias, Pía. Muchísimas gracias. Ahí, Pía, te estaban pidiendo por el chat algún contacto. Después, ay, ahora que volviste bueno, te dejaste de compartir pantalla, después, en todo caso, pasa por el chat, bueno, para fijarte que te han escrito. Y bueno, y el resto también, ahí tienen el link para poder acceder al repositorio de las tesis de la facultad, para poder acceder a las tesis de las tres expositoras. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a las tres, a Pía, a Soledad, a Laura, por su participación en el ciclo de tesis, ¿no? Y por sus excelentes exposiciones. Y se suman los saludos. El ciclo siempre resulta como una invitación, ¿no? A revisitar las tesis doctorales tiempo después de haberlas defendido. Bueno, alguna hizo una mención a esto, ¿no? Es esta cuestión de uno vuelve a su tesis después de, en el caso de ustedes, ya un par de años largos, ¿no? De haberla cerrado. Y bueno, y en este ciclo en particular, con este énfasis que le venimos dando de hacer hincapié en estos aspectos metodológicos, en esta cocina de la investigación, en otros casos en el proceso de escritura, ¿no? Entonces, ciertamente eso se siente como un plus. Y si aparte, bueno, combinamos como estos ejes, estos grandes ejes, como podría ser antropología de infancia o niñez, y convocamos a investigadoras, investigadores que trabajan, ¿no? En distintos equipos de investigación, se genera, ¿no? un intercambio muy, muy fructífero y una problemática común visitada por distintas perspectivas. Así que estamos sumamente contentas. Tenemos una audiencia, les decíamos recién, creo que es de las primeras, los primeros encuentros en los que tenemos, incluso en virtualidad, que ha favorecido mucho la participación. Bueno, un número súper interesante de audiencia, con colegas que nos han escrito para inscribirse desde Brasil, desde Uruguay,
que vienen también, proceden de distintas disciplinas, gente de la Facultad de Psicología, así que nos interesa fundamentalmente dar lugar ahora a preguntas, podemos usar el chat, si se van sumando, que siguen los agradecimientos, para comenzar un intercambio, por supuesto ustedes tres también, ¿no? Recién comentaban que en algunas oportunidades se han usado, pero no necesariamente han tenido la oportunidad de compartir una mesa, así que bueno, eso es una alegría enorme. Si les parece, bueno, para arrancar pueden, ahí Alejandro está. Bueno, y hay gente que se sigue sumando. Al ciclo. Para romper el hielo, digamos. Ahí, no sé qué pasó. Bueno, si no, arranco yo y quizás ahí podemos, me quedé pensando un poco en la exposición de Soledad cuando contabas esto de hacer el archivo, hacer del archivo un campo etnográfico, ¿no? Y después, Lía, recién hablabas del tema del cruce como con otros soportes, en este caso con las fotografías, ¿no? Bueno, en principio, Soledad, te quería preguntar si nos podías contar un poco más cómo había sido esa experiencia cuando te encontraste frente a este repositorio tan, tan amplio y a la vez tan desbordado, y cómo habías pensado justamente esa intersección entre archivo y etnografía. Bien, gracias por la pregunta, porque siempre me gusta hablar del archivo escuchando la exposición de Pía. No conocía de cerca tu investigación, me encantó mucho y se toca mucho con lo que yo estudié 100 años antes. Esta preocupación por la desnutrición, la mortalidad infantil, fueron los temas que lanzaron a estos médicos a hacer este archivo. Es un archivo que en la tesis lo menciono, está en completo estado de abandono. Mi trabajo es también un poco hacer saber esta condición. Hay unas colegas uruguayas que están intentando hoy día conseguir presupuesto para salvar ese archivo, pero realmente para mí era una experiencia súper fuerte llegar cada un año o dos años, ser yo la que abría la puerta que no se había abierto en todo ese tiempo y cruzar los dedos porque el archivo no estuviera inundado o comido por las ratas, ¿no? Y yo escucho el trabajo de Pía y digo, bueno, más allá de que nos interese o no el corte temporal o una perspectiva histórica de las temáticas, hay un montón de material sobre desnutrición y cuidados y cómo hacer crecer la cría. Y todas tus preguntas están muy presentes en este archivo. Y efectivamente había en el tiempo que yo llegué al archivo, en 2011, una archivista que se llama Silvia Cagliardi, que aprovecho de mencionarla, lamentablemente ella falleció en el proceso de mi tesis, y ella estaba tan contenta de que apareciera una persona como yo que le interesaba este papeleo, que ella consideraba que nadie en la organización daba ni un peso por eso, y que para ella era el alma del organismo, ¿no? En mi perspectiva, el archivo es constitutivo de la razón de existir de ese organismo, y cuando hubo proyectos de desmantelar el archivo para poder protegerlo, o sea, desmembrarlo y llevarlo a distintas bibliotecas, para mí era un sacrilegio contra el hecho de que esa agrupación de textos nos habla de cómo se pensó la infancia históricamente a partir de ese organismo. Por algo están esos archivos ahí, por algo llegaron esos libros ahí, los que trajeron desde Europa, los que circularon entre los estados americanos. O sea, es una construcción en sí misma, una producción cultural en sí misma.
Y efectivamente, hay un texto de Carla Villalta y de Eva Musopapa que trabaja esta cuestión del archivo como campo, que no sé si las que no lo conocen, para mí fue como súper fundamental, ¿no? De pensar cómo, de ver cómo podíamos ocupar los archivos, los documentos, cómo situarlos en sus contextos de producción y cómo leer más allá de lo que el archivo dice, como pensando si hubiera una literalidad de lo que el archivo dice, ¿no? ¿Qué redes de relaciones esos archivos construyen y qué ejercicios institucionales esos archivos están intentando sostener, ¿no? El trabajo es un poco eso, es justamente una tesis socioantropológica de corte histórico y los archivos son un poco el sostén, ¿no? De sostener esa historicidad y ver qué categorías están en juego ahí, qué continuidades y rupturas hay en esas categorías y en esos, sobre todo en esos actores, y por eso me resuena tanto el trabajo de Pía, porque efectivamente este organismo se fundó en base a las preguntas que Pía se plantea en esta tesis y que tienen distintas justamente continuidades y rupturas hasta tu campo en los años 2010-2015, o sea, es un poco eso. Y la mirada romántica también, porque son unas salas preciosas, el archivo está ahí, hay material para todas las investigaciones posibles, no solo sobre infancia, sino que también nos permiten entender que la infancia, en cuanto a problemas sociales, está ligada con cuestiones que hacen a la historia de las mujeres, a la historia de una serie de disciplinas, ¿no? Quien quiere hacer una investigación sobre la medicina, sobre el trabajo social, sobre las estadísticas, sobre los organismos internacionales, digamos, es un archivo que es muy rico en ese sentido, que a partir de la infancia hay todo otro campo de saberes. Muy interesante tu percepción sobre el archivo y ojalá se pueda rescatar, digamos, eso y no quede para el olvido y la destrucción. Tengo acá una pregunta para Pía de Mumi. Pregunta para Pía en relación a la relevancia del vínculo de ambiente y cuidado, si sería posible sumar hábitat como categoría. Hola, Mumi. ¿Cómo estás? No te veo, pero... sí, mira, la verdad que no sé mucho de la categoría de hábitat, no sé si... Me parece que más que sumar una nueva categoría, es más como el uso que se hacen de esas categorías, porque, viste, ambiente según cómo la uses. Lo que me parece que es esto de las intervenciones, ¿no? Que son... que bueno, que quienes trabajamos en niñez, con el tema niñez vemos eso, como que la mirada médica, como planteaba Soledad, es como siempre es muy potente y es la que define cómo son las intervenciones sociales, bueno, más en el ámbito sanitario, ¿no? Pero en general todo lo que tenga que ver con niñez es como que es la mirada es la de la psicología y la de la medicina, que operan de modo bastante descontextualizado y eso se ve mucho, sobre todo en este ámbito rural, en el ámbito rural que es como que toda la cuestión ambiental es como muy fuerte y todo el tiempo está en disputa, ¿no? Así que no sé mucho como cuál es el no, no. Ah, hábitat incluye infraestructura. Sí, puede ser, pero yo como que lo que trabajo más en la tesis es como esto de que es imposible escindir, no sé, en el ámbito rural depende un montón, por ejemplo, el acceso a agua, ¿no? ¿Dónde hay pozos de agua, dónde no hay agua? O por ahí, en la comunidad que tiene el reconocimiento territorial, por ahí pasaba un arroyo y la empresa de al lado desvió el arroyo, entonces de repente no tenemos más arroyo. Entonces, esas cuestiones, o sea, forman parte, afectan a la salud, afectan a cómo te organizás la vida cotidiana y eso es como que no está en el registro de las intervenciones. Después, volviendo a... Tengo otra pregunta. Te quería decir algo que lo escucha Soledad hablando del archivo y pienso en Adelaida Colángelo, debes sí. haber leído de su trabajo, no sé, pero como que ella, la tesis de ella es sobre archivo y sí, ¿no? Sobre todo estos debates de la puericultura y cómo criar. Y después sí está la... porque acá Mumi dice la complejidad rural-urbana de Orán.
Sí, puede ser, o sea, lo de la infraestructura. A mí como que me pareció que era muy fuerte lo que es la realidad de la relación entre las pequeñas, es como que la realidad ahí es que son las poblaciones rurales son como islitas en el medio de un mar de agricultura intensiva y ahí van como tratando de sobrevivir, como que las empresas te van moviendo y eso a la infraestructura edilicia de tu vivienda te afecta todos los días. Como que eso me parecía... y bueno, no sé, vi que había una pregunta de María Gabriela Miño, sí. Le gustaría preguntarte acá en el chat a Pía sobre la hipótesis de que el acceso a la tierra es un factor importante en cuanto a los cuidados y en la disminución de la desnutrición. En relación a su investigación, quería saber si podría comentar un poco más al respecto. Sí, bueno, eso es, yo hice, hice una, como una muestra y, donde lo que pude observar es que niños y niñas que vivían en comunidades con reconocimiento territorial y que tenían una relación más estable con la tierra, o sea, más estable de que como tenés un reconocimiento, aunque no tengas la escritura del título de propiedad de esa tierra, entre comillas, no te pueden desalojar, aunque hay desalojos todo el tiempo de gente de comunidades con el reconocimiento territorial. Pero esa relación más estable con el territorio hace que esas familias en ese contexto se organizaban produciendo, producían, eran vendedores de bananas, vendían banana y morrones, ¿no? Entonces, el acceso a la tierra te implica un trabajo más fijo y implicaba que además accedían a mejor alimentación y en ese contexto el acceso a la tierra se traducía en menor riesgo de déficit nutricional. Lo que pasa en Salta también es que hay otras comunidades en otras zonas que tienen el reconocimiento de sus tierras y que igual tienen, niños y niñas con déficit nutricional, porque la cuestión de la alimentación es súper compleja y depende de un montón de variables, no, porque me pasó en otros contextos que me corran por derecha, digamos, diciendo, hay comunidades que tienen tierra y son todas desnutridas, entonces la tierra no sirve de nada, bueno, no, eso, o sea, hay que ver el estado de esas tierras, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora pasa mucho, bueno, una de las comunidades les habían, en las que armaron el barrio, le dijeron, bueno, te damos esta tierra, pero en un lugar que era todo un campo que había sido usado durante 10 años para cultivar soja, estaba todo como la tierra en un estado que hacía falta 5 o 10 años para recuperarla y ahí les dan la tierra. Entonces hay que ver también como que la tierra se volvió en una categoría súper compleja, hay que ver en qué estado está esa tierra que le dan a las comunidades. Pero sí, yo lo que encontré en la tesis y sigo afirmando es que el acceso a una tierra te define cómo vas a organizar el cuidado infantil. Digamos, es lo mismo que hablar de, bueno, condiciones habitacionales en el ámbito rural, hablamos del acceso a tierra. Pero bueno, podés fijarte más en la tesis que está como más profundizado, pero algo que yo me di cuenta como trabajando más en el tiempo ese tema es que hay que ver el estado de esas tierras, digamos, que se les da a las comunidades, que se les reconoce, en realidad no que se les da. Sí, por eso pusimos ahí en el chat, van a encontrar el link de repositorio para que todos puedan acceder a estos trabajos así más en profundidad, porque acá es como una presentación y haciendo énfasis en la metodología, así que súper interesante lo tuyo, Pía. Ahora vamos a pasar a una pregunta para Laura, que está esperando acá en el chat. Pregunta para Laura, ¿querrías contar más sobre los talleres de actuación como estrategia metodológica y esa articulación entre vos como docente y como investigadora? Una pregunta de Eve Montenegro. Bueno, sí, después vi que había otra pregunta que también tenía que ver con el trabajo de campo con niñas en escuelas. Bueno, que hay un montón de cosas para decir, pero en principio, por ahí algo que no conté de los talleres es que yo grababa todas esas interacciones con una cámara fija en un lugar, en general se desarrollaban en el patio techado, un lugar muy grande, es una escuela muy grande,
con este grupo reducido de niños y niñas que obviamente participaba de estos encuentros de manera voluntaria. Como les decía, había muchas veces en las que era identificada como seño, lo cual es bastante difícil de evitar, por más que aclares permanentemente que ese no es tu lugar, por cuestiones que podríamos pensar como obvias. Y es un grupo que participaba voluntariamente, aproximadamente entre 12 y 15 niños y niñas, a quienes yo acompañé entre sexto y séptimo grado. En general, la mayor parte de los talleres analizados son los que trabajé en 2013, cuando estos niños y niñas estaban en séptimo grado. Y una de las cuestiones que me permitieron justamente poder pensarme a mí en ese lugar de adulta a cargo de un grupo de niños y niñas dentro del espacio escolar, con todo lo que eso implica, fue el registro fílmico y un grabador digital que estaba en el piso. Y, digamos, ahí en la tesis se describe un poco la estructura de los encuentros. Era, de alguna manera, como copiando, tomando como modelo algunas clases que yo había tomado en algunos espacios y sugerencias, indicaciones de profesores o profesoras de teatro con niños que yo había consultado en el momento de pensarlos. Digamos, intentaban que fueran espacios donde hubiera alguna que otra situación de expresión corporal, ¿no? Como de una introducción al espacio y después un momento de improvisación con dos o tres conceptos guía, pero no mucho más que eso, con la idea de que lo central fuera que con una pequeña frase que yo daba, construíamos, digamos, una situación. Y digo construíamos porque justamente en el análisis del registro fílmico se ve, digamos, mi inevitable intervención al escuchar las palabras de algunos niños y no de los otros, digamos. Y una de las cuestiones que trabajamos en la tesis es esto que pensamos como una posición fronteriza, que en realidad es un término que tomamos de un autor que lo piensa para otro contexto, que es Didier Facin, pero él lo piensa para, digamos, cómo pensar el análisis etnográfico en relación al activismo en determinadas organizaciones de derechos de migrantes y sobre todo en organizaciones humanitarias, que es lo que él trabaja. Yo simplemente pensé ese término, no es que le damos tampoco demasiado lugar, pero sí pensé ese término como para pensar cuál sería la ganancia teórica de una intervención con este grupo de niños y niñas que en ese contexto específico de la improvisación teatral exigía de mí que hiciera cosas como, por ejemplo, resolver conflictos que empezaban a surgir entre los niños, insultos, peleas, etcétera. Digamos, múltiples formas de regular las prácticas de los niños y las niñas que necesariamente me acercaban al lugar docente con algunos aspectos, ¿no? Que destacábamos, por ejemplo, la interacción simultánea, tener que regular algunas verbalizaciones que se superponían a las explicaciones que yo quería dar, digamos, como algunos aspectos, ¿no? Que nos parecía que podían pensarse en cruce. Y en la tesis planteamos que eso nos, de alguna manera nos permitió acceder también de otra manera a los códigos y a los esquemas de acción locales, pensándolo en términos de las instituciones, ¿no? Es decir, cómo los y las docentes despliegan determinadas categorías institucionales ante un conflicto discriminatorio entre niños y niñas. Aquello que veníamos observando en la reconstrucción etnográfica general también se puso en juego en las situaciones de improvisación donde yo estuve en esa situación, ¿no? Y eso, las reacciones, las perplejidades, los discursos y sobre todo los posicionamientos de ciertas resistencias, los posicionamientos privados y públicos de los niños y niñas, todas esas cuestiones nos resultaron significativas para pensar y aproximarnos más de cerca a lo que llamábamos esquemas de acción de la institución frente a la cuestión de la discriminación, ¿no? En sentido amplio. Entonces, bueno, en principio como eso, pero no sé si es un fantasma. Creo que también contestaste en parte a la pregunta de Mariana Carán, entonces, ¿no? Mariana, si estás ahí.
Excelente. Bueno, Patricia López recién también levantó la mano y tenemos en el chat un mensajito de Patricia Santos. Dice, felicitaciones a todos los expositores. Hablo de Brasil y me gustaría hacerle una pregunta a Pía. No sé si podré hacerme entender. Sí, perfectamente, Patricia. Me gustaría saber si y cómo se percibe el consumo de productos industrializados, especialmente los dirigidos a los niños. Porque aquí en Brasil, en algunos contextos, incluso con bajo valor nutricional, hay un consumo relativamente alto de ellos en contextos rurales, ya que a menudo se entiende como un gesto de amor, de cuidado, también en relación con los niños. Hola, Patricia. No, mira, yo no indagué en eso. Sé que hay... De hecho, la vi, creo que está Andrea Solans por acá. Hay investigaciones sobre eso, como sobre consumo de alimentos industrializados, pero yo en eso no me metí con ese tema. Pero sí, seguro que... No, algo sí, nomás que trabajé un poquito, fue como, bueno, a cómo acceden a alimentos. Y sí, niños y niñas, quienes vivían en estas comunidades que funcionaban como, digamos, como pequeños productores, consumían más frutas y verduras que quienes estaban en ámbitos urbanos. Eso sí, pero no me especifiqué a ver como consumo de ultraprocesados. Eso ya como que es otro campo, pero es muy interesante. Muchísimas gracias, Pía. Recién, Patricia López, ¿puede ser? ¿Habías levantado la mano, pedido la palabra? Bueno, ya fue, por error. Hay otra mano levantada de Mariana. Pero bueno, ahora sí. Bueno, cualquier cosa igual, está abierto el espacio para otras consultas. Aparte las felicito porque han podido como en los tiempos absolutamente establecidos poder sintetizar y ser súper claras en sus exposiciones. Así que hemos llegado como a súper horario con nuestro encuentro. Pero bueno, si hay alguna otra pregunta o alguna otra inquietud, también dejamos lugar. Incluso también si quieren tomar la palabra. Hola. Muy ordenado. Quería preguntarle a Laura, respecto de los talleres, ella plantea que se daban determinadas situaciones y consignas vinculadas a su tema. Me gustaría saber específicamente qué situaciones aparecían o qué, algún ejemplo, ¿no? O qué consignas vos trabajabas para que esto aparezca. Claro, sí, la idea de los talleres durante 2012 fue como, era mucho más amplia y no había, había casi como pequeñas palabras. O sea, por eso no fueron tampoco como prácticamente parte del corpus que fue más analizado. Y durante 2013, los talleres que consideré fueron aquellos donde planteaba una frase, porque también tenía cuidado de no hablar de consignas, ¿no? Pero en uno de los que hago más objeto de análisis, planteaba, bueno, vamos a pensar una situación que tenga que ver con los derechos de una persona en el trabajo, ¿no? O sea, en ese momento, también durante toda la tesis, como que yo voy fundamentando algunas decisiones metodológicas particulares, ¿no? En el caso de esta tenía que ver con que con ese grupo había, ya en la escuela del año anterior, venía relevando muchos significados en relación a las formas de trabajo en las economías informales en la zona sur de la ciudad y en la villa, y que tenían que ver con muchas formas en las que se podía reconstruir los prestigios diferenciales y desiguales
de los trabajos o las ocupaciones llamadas formales en blanco con las ocupaciones que predominan y que predominaban en la villa, que tenían que ver con la subsistencia ambulante y la venta de alimentos. Y había incluso interpelaciones de los niños y las niñas en relación cuestiones, digamos, cuáles son las ocupaciones de los padres. Había múltiples significados sobre los talleres textiles, las formas de ocupación, digamos, eso formó parte de la reconstrucción etnográfica general, y eso, además, en relación a una situación que fue también, digamos, que le dediqué bastante tiempo de análisis, que es una clase que se hace en este grupo con el docente de sociales, donde trabaja los derechos y aparecen los derechos laborales, ¿no? Aparecen porque los niños hacen aparecer esta cuestión. Digamos, varias de esas cuestiones fueron permitiéndome fundamentar una frase y un disparador de situación alrededor del trabajo. Y obviamente, otra de las cosas que aclaro en la tesis es, bueno, en determinadas situaciones yo sí puse en juego el lenguaje de derechos para pensar. Una de esas situaciones fueron las improvisaciones teatrales, sobre todo las del año 2013, y a partir de ahí, lo que reconstruyo, porque algunas de las cuestiones que reconstruyo fueron parte del registro fílmico, es decir, eso quedó grabado y yo fui transcribiendo partes de ese registro fílmico, en donde, por ejemplo, analizo cómo esa persona que yo digo en la consigna así abierta se va convirtiendo en función de las identificaciones que construyen los chicos en ese mismo momento en un extranjero y específicamente un boliviano, ¿no? O sea, porque los niños van tirando comentarios superpuestos, bueno, todas cuestiones que yo logré reconstruir en el registro fílmico de una manera que obviamente en el momento no podía abarcar, ¿no? Muchas de las cuestiones. Entonces, un ejemplo y algo a lo que le dedico un poco más de espacio es justamente la reconstrucción de este taller puntual a través de varios momentos en los cuales voy reconstruyendo, primero, cómo aparece la categoría de identificación nacional por parte de los niños y las niñas, cómo aparece, cómo es vinculada a una situación conflictiva en relación al trabajo. Por ejemplo, digamos, una niña dice, bueno, acá no se permiten extranjeros. Entonces, mi intervención es, ¿qué es acá? ¿Dónde estamos? ¿No? Estas preguntas de dónde estamos, quiénes están, qué están haciendo, que son como preguntas disparadoras de una improvisación, digamos, con niños y niñas, bueno, como puestas en juego para pensar que esa situación sea lo más posible construida por ellos, ¿no? Por ellos y ellas. Entonces, ahí preguntando, bueno, ¿qué es acá? Entonces, una niña me responde, esto es una empresa. ¿Y es una empresa cómo? Pregunto, ¿no? Bueno, es una empresa argentina, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy reconstruyendo, obviamente hay algunas situaciones en las cuales también yo amplío un poquito el significado y bueno, eso va siendo como objeto de análisis, que es lo que me permitió filmarlo, ¿no? Porque obviamente no podía hacer registro escrito en ese momento. Y también en esa situación, cómo se pone en juego la categoría jurídica de discriminación, que también aparece por los niños y las niñas, obviamente, no es impuesta por mí, ¿no? Y qué sentidos le dan, digamos, ese taller al que le dedico más espacio de análisis fue muy significativo porque también me permitió reconstruir, o comparar, mejor dicho, qué significado le daban un grupo de 3 niños a la categoría de discriminación en ese contexto y qué distancias hay con el modo en que perciben la discriminación que ellos viven adentro de la escuela, ¿no? Es decir, hay como una distancia bastante importante entre la percepción de la discriminación como un hecho colectivo y lo que les sucede a ellos como niños dentro de la escuela. Entonces, ahí, ¿no? La pregunta acerca de qué es lo que sucede en la escuela para que eso sea así, ¿no? Para que se individualice la percepción de estos hechos. Entonces, bueno, eso. No sigo. Gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias. Y... yo quería hacerle una pregunta muy cortita, Pía. Perfecto. Hola a todas, gracias por compartir sus trabajos. Cuando terminaste, Pía, tu exposición, mencionaste que sería interesante como rescatar la mirada guaraní sobre cómo piensan los cuidados, ¿no?
Y yo trataba de pensar tu tesis en el contexto nacional donde el Ministerio de las Mujeres está discutiendo fuertemente la nueva ley de cuidados y están haciendo relevamientos a nivel nacional de cómo va a ser esa ley, qué piensan distintos actores. Pensaba tu trabajo en qué podría contribuir para que esa ley sea lo más plural posible y que no responda solamente a algunas organizaciones o a una mirada tan urbana en relación a cómo se están pensando los cuidados, ¿no? Esto me interesaba como pensar cómo tu trabajo podría contribuir a pluralizar a partir de lo que vos relevaste. Hola, Analia, ¿cómo estás? Qué lindo verte después de... bueno, me parece que en varias cuestiones de, por ejemplo, la cuestión del transporte, el acceso a transporte público, cómo influencia en las áreas urbanas y periurbanas en relación a cómo va a cuidar una madre. El transporte y el acceso a buen transporte público implica cuándo vas a llegar o no al hospital y al centro de salud, digamos. Cosas como, yo lo pienso que es muy básico, pero muchas veces no están en agenda, como que se piensa por ahí algo como intervenciones así con nombres novedosos y vamos a hacer esto y lo otro, y hay, si hablas de transporte público, también otra cuestión, los caminos. Cómo están los caminos periurbanos y rurales. Y después la cuestión espacial me pareció como súper importante. Yo lo que observé es que en ámbito, esto lo hice en muchas comunidades, es como que incluso con la pandemia se vio un montón. Las comunidades rurales se cerraron, dijeron acá no entra nadie más y nos cuidamos. Y en las comunidades periurbanas eso fue más difícil. En los barrios periurbanos es más difícil el cuidado y... Sí, la cuestión espacial, que bueno, que ahí yo también, no digo que dudo, no critico la iniciativa de la ley de cuidados, no me parece mal, pero hay ciertas cuestiones que tienen que ver con lo espacial, con repartir espacio y que haya más espacio, o sea, digo, viviendas donde no sea solo un cuarto y que viven 15 personas, o sea, es algo básico, ¿no? Pero es muy difícil cuidar sin espacio. Y bueno, en relación a ámbito rural, sí, la cuestión de lo que importa el acceso a vivienda en el ámbito rural. Sobre todo me parece que con la pandemia está mucho para cuidar. Lo que importa es la cuestión ambiental o hábitat o habitacional para poder cuidar. Me parece que en la pandemia recrudeció todo eso y lo podemos ver. O sea, si no tenés acceso a agua, sí, obvio, vas a cuidar peor. No vas a poder acceder a cuidar de tu familia o cuidarte vos misma. Pero, o sea, se me ocurren un montón de cuestiones a plantear. Antes de llegar a lo de que sí, obvio, que el gobierno pueda brindar, no sé, servicios de guardería, ponele. Para niños de menor edad, pero para eso incluso también me parece que hay que dar una batalla como en el sentido común y cultural de, no sé, por ejemplo, yo hablo ahora todo el tiempo con personas de Salta, yo tengo un hijo de 2 años y va a sala de 2 y cuando lo digo me dicen, ay, pobrecito, estás mandando a sala de 2, ¿te parece? O sea, no, como que a nivel cultural me parece en todo el, más en pandemia, o sea, soy la peor madre del mundo, me mando a mi hijo en... Como que me parece que hay algo a nivel cultural a discutir de lo que son las salas para niños y niñas y el acceso a llevar un niño al colegio, que en esos contextos en la provincia de Salta es a partir de los 4 años. Es como que antes es siempre una responsabilidad familiar y todo esto que se ve más en que por ahí es más periurbano, organizaciones sociales, armando espacios de cuidado, yo no lo observé en estos contextos. No... Así que, sí, por un lado se puede aportar con un montón de cuestiones como bien concretas de intervenciones en infraestructura y después hay otra cuestión en torno al cuidado infantil que para mí hay una discusión ahí que no se está politizando en todos los sectores, que es muy de sectores medios urbanos o, sí, más metropolitanos, me parece. Gracias. Bueno, sí. Si no hay más preguntas o inquietudes,
Voy a aprovechar para agradecerles a las expositoras, cada una con sus exposiciones súper interesantes, con perspectivas sumamente originales y que, bueno, que todas, digamos, en este eje así, que es del de infancia, niñez, pero con abordajes bien específicos. Y bueno, creo que ha sido bastante fructífera este evento, con un récord, digamos, de audiencia. Así que ya ha habido muchos intercambios y preguntas interesantes. Así que también aprovecho para decirles que les vamos a hacer llegar el certificado de asistencia y a las expositoras el de haber hecho la exposición hoy acá en el ciclo, y también van a estar recibiendo futuras invitaciones para los próximos eventos que organizaremos acá en el ciclo. Y bueno, eso es todo desde ya. Muchas gracias también a todos los que han participado y que han mostrado interés en participar de este ciclo. También acá Alejandro Tamendi está agradeciendo desde la dirección y la Secretaría Académica del ICA a Soledad, Laura y Pía por sus exposiciones. Así que bueno, damos por concluido, digamos, este evento de hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.